se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba al impostor. Ya, le está oliendo la barriga. ¿Y qué será? Ah, lo que yo me robé en la lavadora. Ya, ahora yo tengo la lavadora en la nevera. Oh, pero mire ese monte ahí. Qué bien se siente. ¿Y esta piedra? ¿Y qué tú haces cagando ahí, mi loco? No, pero te voy a tirar una foto. No te pares, rápido, no. Dime, ¿y qué tú haces cagando ahí? Aquí cagando, que el baño de mi casa estaba tapado. ¿Y qué tú quieres? Que me partiera una tripa. Ok, puede ser que el baño esté tapado en tu casa, pero tú tienes que buscar una área donde las personas no caminen, porque eso hiere demasiado, mi niño, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero yo no encontré otro lugar para yo venir. Ah, aquí fue donde único yo. ¿O qué tú quieres? Que hagas y abra la boca y te cague ahí adentro. Ah, por el malcriado y de todo el niño. Y en risa, porque es una risa, una chercha lo que tú dijiste, ¿verdad? Sí, eso para mí es una chercha, yo no sé si para ti es una. Oh, así es que tú estás de malcriado, muchachito. Vengo yo a darte un consejo para que no hagas eso ahí, para que no vaya y caiga preso y me está ofendiendo, ¿verdad? Mira, primero que todo, aquí nadie me ha visto. Va a irme a denunciar. Eso oh, y primero. Yo te tiré una foto. Hasta una foto tengo tuya ahí cagando. Sí, pero eso no lo pusieron en el libro de la ley. No, pero lo van a poner en el libro de los likes. Que tú verás que te van a dar. Te voy a hacer viral, te voy a subir. No te voy a hacer esa palomaría porque va a ir la mamá tuya, tú sabes, por respeto a ella. Pero no vuelvas a hacer eso ahí. No, pero si tú quieres, tú me subes y me haces viral, así es mejor para mí. No vuelvo y hago eso ahí, no me retes, muchachito, ¿oíste? ¿Tú te limpiaste el culo ya? Tú mismo me limpiaste porque tú llegaste ahí mismo. No, pues toma, límpiate con esa mascarilla, tranquilo. Ya, terminé. Ok, perfecto. Ahora vamos a llegar allí, ven. Ojalá que no me metan preso. Porque no ando con mascarilla, ¿me entiendes? Vamos a llegar allí, ven, vamos a ir allí a buscar una cosa. Ok, vamos. Espérate, ¿y para dónde que nosotros vamos? Nosotros vamos allí, tranquilo. Tranquilo, okay, bajo a mierda. Mira, tú estás en la escuela, ¿verdad? Claro. Tú ves toda esa pila de arena que hay, ¿verdad? Ajá. Yo te voy a dar 500 pesos si tú la cuentas bien. Okay, vale. Okay. Míralo aquí, los 500 pesos, que no te voy a hablar mentira. 500 pesos si la cuentas bien, dale, comienza. Okay. Vamos a ver si tú sabes de eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20, ¿verdad? 20. Pues tú sabes contar, no te recuerdas, felicidades. Espérate, pero falta algo todavía. Para que tú te ganes los 500 pesos. Mira, lo que falta es que yo te voy a dar los 500 pesos, pero si haces esto, tú eres veloz, tú corres mucho. Claro, yo gané la competencia del que más corre en la escuela. Ok, mira, yo te voy a dar los 500 pesos, pero si haces esto. Se mató ese por ahí. Pues bien, si tú corres la vuelta entera a este terreno, en un minuto te voy a dar los 500 pesos, ¿vale? Ok. Espérate, déjame poner el cronómetro. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, pero el muchacho corre, de verdad! Yo pensaba que era mentira.
No, 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 pero es increíble, es increíble. No, pues yo le voy a hacer trampa. Yo le voy a hacer trampa y le voy a quitar los minutos porque yo no le pienso dar los 500 pesos. Déjame escondérmelo aquí. Tú verás lo que le voy a decir cuando venga, que no lo hizo en un minuto. El muchacho corre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felicidades, felicidades! Está cansado, porque no es fácil dar esa vuelta así. Vamos a dártelo porque en verdad, no, perdiste, lamentablemente. Mira, 40 segundos. 40 segundos duraste. ¿Pero eso es justo? ¿Por qué? Porque yo llegué aquí antes de que presentar un minuto. Yo llevaba los segundos contados en la mente. Y yo lo llevaba aquí. ¿Qué tú quieres? Aquí es que debes de saber cuáles son los reales. Porque los segundos lo contaba aquí, era. Pero está todo eso, yo a ti te lo voy a cobrar. No, pero ya ahora, oye ahora. ¿Y por qué te vas llorando? No, mira. No, tú vas a ver, tú vas a ver. Pero 40 segundos fue que duraste. Bueno. Ese palomo, él cree que yo no soy tigre. ¡Yahú! Aquí tengo todo. Oh, mira los 500 pesos aquí. Ese palomo, ese pariguayo. Oh, pero... ¿Y mi cartera? ¡Wey, wey! ¿Qué fue? ¿Tú no has visto mi cartera? Mira los 500 pesos aquí y la cartera. Ahora me quedé yo con todo y tú sin nada por estar de tramposo. Diablo, por el carajito salió más tigre que... ¡Ah! ¡Bye, bye! ¡Guaremate de por vida! ¡No, no, no! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Ay, mi madre, mi cartera! Esta pequeña comedia, ¿me entiendes? Fue algo de entretenimiento para ustedes, así que yo espero que ustedes le compartan, le den like, se suscriban. Bueno, vamos a mandar unos cuantos saludos que varias gente que en el video anterior comentaron, así que a esa persona le estaré mandando saludos. Y si tú fuiste una de las personas que comentaste en otro video que no fue el más reciente, discúlpame, pero es en lo más reciente que yo mando saludos, ¿me entienden? Así que vamos activo y vamos a mandar estos saludos bien especiales. Comenzamos con Andy Sesión TV, Linorca Guzmán, Batman, Smerling, Wasman Pache, otro para Duquín HD, Hack, Juega, Minicraft, Juan Oficial, o sea, Juanca Oficial, otro para Lenín Palén, Raquelina RD, Ángel El Curioso RD, Kevin Ciprián, otro para Creador de Video, Keimel Villar, Doris Peralta de la Rosa, otro para Helen Sánchez, Mundo Caballos, otro para Carlos Miranda RD, Fernando Castillo, Tuchoricrón, Michael David, El Final, Oscar Torres, otro para Denny, Degis Reyes, otro saludo para Rey Retro, nuevo talento, otro saludito especial para el Gaming de Michael, otro para Macablock TV, Chistosito HD, Pedro Morillo, Hueso el Crazy, otro saludo bien especial. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Ya mandé par de saludos bacanísimos a varias personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres ser saludado, solamente tienes que comentarlo en el video anterior. Y nos vemos en una próxima que viene pila de videos maduros. Sígueme en mis redes, que es Nether TV Oficial. Y a la cuenta de mi hermano que salió en el video, ¿me entiendes? De mi hermanastro. Michael David, ya ustedes saben. Activo con él y vayan y síganlo y escríbanle que está duro, muchachos. Y eso que tú tienes en la cabeza. Diablo, a usted siempre le gusta arruinar la vaina. Para que se quemó. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gang, gang.